Hola amigos, quería mostraros esta docking station de la empresa Inatec. Bueno, la voy a abrir para que veáis un poquito qué es lo que viene en la caja. Como veis, en la caja viene la docking station, la base de, para disco duro. Viene también esta caja. Bueno, vamos a ir sacando las cosas, así las vamos viendo. Y ahí vamos comentando un poquito lo que viene. En la caja viene cargador, fuente de alimentación para lo que sería la base. Y luego viene un cable USB, como veis, el colorcito azul, USB 3.0, para conectar a la base y esto a lo que sería el ordenador portátil, ¿vale? Lo que es la base, es interesante también que viene, como veis, con un plástico que la protege. Esto es una maravilla, no lo había visto nunca, porque nos va a permitir, cuando la estamos usando, ahora tenemos el disco duro, y cuando no la estamos usando, dejamos caer este plástico y la va a proteger completamente del polvo. El tamaño, pues 6 centímetros el ancho y el largo son 15 centímetros, 15,3, ¿vale? Y lo que sería el alto, pues 6,8 centímetros. La parte trasera tenemos el conector USB 3.0, entrada de alimentación y interruptor. Pienso que el interruptor es imprescindible. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tenemos encima de lo que es la mesa y simplemente apagamos o conectamos y no tenemos que tenerla siempre encendida, ¿vale? Bueno, vamos a conectarla a la luz y vamos a ver y vamos a ponerla luego, lo voy a conectar directamente al portátil a ver si lo reconoce fácil, si se instala, si hay que hacer algo especial, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, me gustaría medir el cable, estas cosas pues siempre son detalle. Bueno, el cable, como veis, 1,20, ¿vale? Mide 1,20 y como veis es un cable bastante, bastante grueso. Nota que es un cable de calidad. Si medimos con el calibre 5,8 milímetros, ¿vale? 6 milímetros. Bueno, como veis, cuando lo conectamos, nos aparece en unidades de disco un nuevo dispositivo ASMT. Introducir el disco es lo más sencillo que hay. Por ejemplo, en este caso es un disco de 2,5 pulgadas, un SSD. La parte está hacia arriba, hacia la parte de fuera, pero bueno, eso simplemente vamos a ver lo que son las conexiones y según vayan las conexiones lo vamos a introducir. Lo apuntamos sin hacer fuerza, cuando ya vemos que está en su sitio apretamos. Bueno, y en ese momento veis que cambia lo que era el genérico de antes al disco que acabamos de introducir. Por ejemplo, en este caso, un disco de 120 GB, un Samsung SSD, ¿vale? O si, por ejemplo, queremos conectar uno de 3,5 pulgadas, por ejemplo, este Western Digital, la misma historia, ¿veis? La parte donde está la electrónica está hacia afuera, entonces lo introducimos, vamos en cuidado de no meterlo a lo bruto, y ya cuando ya vemos que está en su sitio, apretamos. Y veis que nos aparece ahí bajo el disco Western Digital, de 1 TB, automáticamente se ha instalado sin ningún tipo de problemas, ¿vale? O sea que vemos que el tema de transparencia en cuanto al sistema es perfecto, simplemente conectar el disco y a poder utilizarlo. Vamos a ir a mi ordenador de sobremesa. Al final no voy a usar el Western Digital, voy a usar un Seagate Barracuda, también SATA 3. Y lo voy a conectado ya al puerto SATA, ya había hecho esta prueba hace algún tiempo, y entonces lo que voy a hacer ahora simplemente es hacer la prueba con el mismo disco conectado a este docking station, y así pues vamos a ver enseguida la diferencia que nos saca, ¿vale? Es el mismo ordenador, es todo igual, simplemente conectado a través del USB 3.0. Bueno, ya hemos acabado de hacer la prueba, como veis los números son poco inferiores, podemos decir un 20% menos, un poquito más de un 20%, mejor un 25% menos, conectados directamente al puerto SATA que conectados directamente a través de este docking station, ¿vale? Pues bueno, así ya tenéis una referencia de lo que podéis esperar. Bueno, nada, espero haberos ayudado y hasta otra.